Bienvenidos, ahora vamos a hablar sobre los métodos de muestreo. Este, estos métodos de muestreo hacen referencia a, a obtener datos, a obtener datos de campo, tanto de plantas, animales, etc. Para esto eh, podemos utilizar metodologías o técnicas como transectos o parcelas. Esto depende del área de estudio y del individuo que ustedes quieran muestrear. Eh, estos muestreos pueden ser aleatorios. O sistemáticos. Vamos a ver algunos ejemplos de aleatoriedad y, y, y muestreos sistemáticos. Por ejemplo, aquí tenemos algunas, al, algunos tipos de muestreo. El primero que dice Catamaya La es un tipo de distribución sistemática. En este caso, nosotros hicimos muestreos eh, de acuerdo, a, de acuerdo al, al, a una gradiente altitudinal. Es, de, es decir, el coger eh, muestreos. Eh, por gradientes altitudinales es un tipo de muestreo sistemático, el cual nosotros estamos ordenando, nosotros estamos organizando de acuerdo a lo que nosotros queremos. En, la siguiente, en el siguiente gráfico eh, es, un, es un muestreo al, al azar. Lo que hicimos fue, fue elegir estos puntos de muestreo al azar. Aquí también vemos dos eh, los tipos de muestreo, son ejemplos. El primero es algo sistemático, es más ordenado. Y el segundo es eh, aleatorio. Así que todo está, todo está puesto al azar. Igual en el, en, el, en el A está al azar y en el B tenemos ma, este, sistemático. Es importante que el muestreo sea apropiado para la pregunta específica, es decir, tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer para poder eh, montar el diseño para hacer el muestreo. ¿sí? Eh, además, que el muestreo sea representativo de la población o de la comunidad bajo estudio. ¿sí? Esto quiere decir que tenemos que tomar las muestras adecuadas y necesarias para, para poder eh, obtener resultados eh, adecuados para todo, para todo lo que para todo lo que estamos investigando. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a recolectar esta información? ¿Cómo vamos a registrar y cómo vamos a organizar estos datos? Aquí les doy algunas pautas para que tengan en cuenta. El primero es tener claro la pregunta a la que quieran responder, eso ya lo había mencionado anteriormente. También definir bien las variables para responder la pregunta. Las variables hacen referencia a los tipos de datos que vamos a tomar. Si, sí, por ejemplo, si vamos a hacer algún estudio con, con plantas, eh, ¿qué tipo de datos vamos a obtener? Crecimiento de las plantas, tipo de plantas, eh, si vamos a ver cantidad, eh, cantidad de follaje, eh, diámetro de los árboles, todas esas son parte de las variables que tenemos que tener en cuenta al momento de ir a tomar los datos. El tercero tenemos que decidir cómo se, cómo se representarán los resultados y cómo registrar los datos para hacer el análisis una vez que ya tenemos la idea de, de lo que vamos a hacer las preguntas y cómo vamos a tomar los datos tenemos que ver cómo se van a presentar estos resultados cómo vamos a analizar esos resultados eh, como cuarto tenemos que hacer hojas de datos antes de salir al, antes de salir al campo y, igual para hacer una investigación no tenemos que improvisar nada tenemos que tener todo listo previamente eh, las hojas de datos eh, eh, tenemos que hacerlas previamente tomando en cuenta qué es lo que vamos a hacer. Entonces, si vamos a medir temperatura, humedad, precipitación, número de hojas, número de plantas, tenemos que llevar previamente a eso una hoja ya diseñada con todos esos valores para solamente llegar al campo y empezar a tomar datos. Y finalmente, siempre escribir la fecha en sus datos normalmente en la hoja que llevamos de datos tenemos que poner la fecha en cuando nosotros hacemos los muestreos sí porque la idea es que ustedes no pierdan esa información eh, muchos datos podemos eh, tomarlos en, en cierto periodo de tiempo pero el quizás por tiempo o por eh, cuestiones eh, ajenas a nuestra voluntad podemos dejar a un lado esa investigación, pero los datos quedan ahí y esos datos pueden ser utilizados después de mucho tiempo, no solamente por ustedes, sino por otros investigadores. Eh, eso es todo, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.